tant de tothom, seguim aquesta tarda amb el Decidim Fes. Ara ens toca una taula fascinant que té el títol Estats i Marx amb contradades al colonialisme i al patriarcat a l'Amèrica Llatina i al Carib. Avui tindrem aquesta tarda com a convidades a l'Eugènia D'Àngelo. Ella ens parlarà del jaque mate con contradades al colonialisme i al patriarcat. També tindrem l'experiència de la Gafatón transfeminista latinoamericana de Batagénero, amb Mailén García i Gisela Arana, i Algorithmic Augmentation en el dilema de la justícia i l'equitat, amb el Manuel Portela. Començarem amb l'experiència de la Gafatón transfeminista, amb Mailén García i Gisela Arana. Ella, la Mailén, és directora de Planificació Estratègica de l'Observatori Data Género, és sociòloga i investigadora de la biblioteca. Endavant, Mailén. Genial, bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar con Giselle, así que ella va a empezar y luego voy a seguir yo. Bueno. Ahí están viendo todos la pantalla. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de CINFES por brindarnos este espacio para compartir la experiencia de la primera Datatón transfeminista organizada por Data Género, la asociación civil de la cual formamos parte. Bueno, yo soy Gisela Arena, soy codirectora del Laboratorio Urgente de Políticas Públicas de Data Género. Mi compañera Mailén es la directora de Planificación Estratégica y junto a nosotras están en el equipo directivo de la asociación Ivana Ferrer, directora general, Yasmín Quiroga y Carolina Velázquez Monericena, que codirigen el Laboratorio Urgente de Políticas Públicas. Les contamos brevemente que Data Género es una asociación civil formada por un equipo interdisciplinario de diferentes carreras como ciencias políticas, ciencia de la educación, abogacía, programación, data science, diseño gráfico, arte. Somos un grupo de activistas feministas y lateras y nos reunimos para crear un espacio inclusivo desde el cual podamos promover la transversalización de la perspectiva de género en el mundo de los datos. Y entonces buscamos investigar, monitorear, analizar las prácticas de datos que desde diferentes ámbitos y de múltiples maneras afectan la vida de las mujeres y de las personas LGBTI+. Le paso la palabra a Mailén. Si no, en tal caso yo recupero un poquito de lo que decía Giselle. Ahí están viendo. Bien, pero lo que no me ven es a mí. Denme un segundo. Que vuelvo a activar. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Un poco lo que Giselle estaba contando tenía que ver con, se sigue escuchando el eco, con la necesidad de la organización de pensar por qué necesitábamos datos puntualmente de mujeres y personas LGBT. Y a comienzo del año planteamos como un proyecto insignia trabajar con datos faltantes, justamente porque encontrábamos que en el mundo de los datos había datos con, de muchos diferentes temas, pero no estaban abordados con perspectiva de género. Y dentro de eso, los ejes que a nosotras nos empezaba y nos importaba trabajar puntualmente tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos en Argentina y en la región, acceso y a tener más información sobre casos de violencia de género y puntualmente su tratamiento en la justicia, datos sobre personas trans y no binarias y los problemas de seguir reproduciendo el binarismo
en la producción de datos y también datos de la participación política de las mujeres. Y ahí digo solo mujeres porque lamentablemente de personas trans sobre todo es aún mucho más difícil con contar información porque realmente no acceden a los congresos ni a los altos espacios en la administración pública o a los cargos electivos. Así fue que empezamos con la Datatón, como el proyecto en el que trabajamos con la comunidad para empezar a construir este gran repositorio de datos faltantes, y ahí el objetivo principal tuvo que ver justamente con pensar un espacio de participación para poder darnos cuenta de todo lo que nos estaba faltando y cómo avanzar. Cuando la convocamos, la realizamos en mayo de este año, participaron más de 160 personas entre las cuatro mesas de trabajo que, como les decía, tenían que ver con derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y acceso a la justicia, participación política de las mujeres y una mesa para hablar sobre los problemas puntualmente del binarismo, las estadísticas para pensar los datos de las personas trans y no binarias. De hecho, esta fue la primera mesa, usamos un poco unos nombres insignia para que fuese un poco más divertido y ahí jugamos con la idea de Faltamos Nosotres Campeón, fue el nombre de la primera mesa para pensar los problemas de las personas trans y no binarias en las estadísticas, las chicas superpoderosas para pensar la participación política de las mujeres en cualquier lugar para hablar de derechos sexuales y reproductivos y una consigna muy extendida desde los feminismos de Argentina que es poder, poder, poder judicial en lugar de poder popular. Y en la primera mesa, puntualmente, como les decía, que nos enfocamos en los datos de las personas trans y no binarias, tuvimos o trabajamos tanto para registrar cuáles eran los primeros problemas que tenía la comunidad. Esto es un poco la metodología de trabajo que utilizamos. Armamos un botiquín, como cuáles eran los problemas urgentes, qué íbamos a necesitar o cuáles iban a ser las bases de datos sobre las que necesitábamos trabajar y mejorar. Y por otra parte, también hubo otra instancia de mucha reflexión sobre qué pasa si estos datos empiezan a ser recolectados, cuáles son los riesgos a los que se expone una comunidad que, como sabemos, enfrenta altos niveles de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué puede pasar si los estados también utilizan esta información para vulnerarlos aún más, ¿no? Entonces, hay como toda una dimensión ahí sobre más datos, superar el binarismo en las estadísticas, pero también una dimensión muy puntual que tiene que ver con los riesgos éticos y políticos que hacer esto nos significa. Y en la segunda mesa, que como les conté, tuvo que ver más con la participación política de las mujeres, ahí no funciona. La idea fue trabajar más con dónde estaban, ¿no? En Argentina tenemos una ley de paridad, pero lo que nos encontramos es que con la paridad no alcanza. ¿Por qué? Porque que las mujeres entren en el Congreso no significa que estén en los espacios en donde se discute realmente el poder o, en este caso, puntual, las cuestiones vinculadas a el quehacer legislativo. Y ahí lo que nos encontramos en los relevamientos que realizó esta mesa estuvieron muy vinculados con la falta de muchas de la información sobre la participación en los bloques políticos y también en las comisiones en las que se deciden algunas cuestiones más. Entonces, la idea siempre fue mirar un poquito más allá, y ahora Gigi les va a contar también qué hicimos en las dos otras mesas. Gigi, no te escuchas. Ahí va. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Bárbaro. Bueno, en la mesa sobre derechos sexuales y reproductivos, también trabajamos sobre un relevamiento previo que hicimos desde Data Género, en el que sistematizamos información sobre los principales indicadores que miden cada uno de los derechos sexuales y reproductivos vigentes en Argentina. Sobre esta base, hicimos un análisis crítico de los indicadores tratando de identificar cuál era la información que estaba siendo relevada y de qué manera, si estos datos
tienen perspectiva de género, qué datos están, qué datos faltan y cuáles están siendo producidos desde una mirada binaria. Y después trabajamos sobre la construcción de indicadores que permitan superar estos déficits de los indicadores con los que contamos hoy en día. En la cuarta mesa, el equipo de Poder Judicial y Violencia de Género, nos propusimos realizar un diagnóstico sobre los datos abiertos disponibles hasta ese momento, poniendo el foco en la calidad de los datos y en la actualización de los mismos. También conversamos un poco sobre el panorama general en base a la información que brindan estos datos y sobre la problemática de género, y diseñamos una base de datos que permite replicar este relevamiento que se realizó en los poderes judiciales de Argentina en otros países o ciudades. Esto tiene que ver con que uno de los principales problemas en la materia de administración de justicia nacional es que está descentralizada, con lo cual no hay una unicidad o un escenario que nos permita dar una visión a nivel nacional, sino que hay que ir viendo los datos que tiene disponibles cada poder local. Todo esto que les contamos hasta ahora se relaciona directamente con nuestra forma de entender el vínculo entre los feminismos, las comunidades dateras, las áreas tecnológicas y el decolonialismo de datos. La Tratón transfeminista puso en evidencia la implicancia negativa de la falta de datos con perspectiva de género sobre la conquista y la garantía de derechos de las mujeres, personas trans y no binarias, y la importancia de visibilizar esta problemática, la necesidad urgente de impulsar acciones que permitan revertir la situación como condición para poder avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias. Esta falta de datos es producto de un abanico de causas y expresa en cierta forma su dominio modelo patriarcal y hegemónico en el mundo de los datos. Los datos son poder. Bárbaro. Bueno, para cerrar así brevemente, nosotros creemos que es necesario repensar cómo se trabaja el mundo de los datos desde una perspectiva de transfeminista, generar un vínculo, una construcción de redes entre los feminismos y las comunidades tecnológicas para que el desarrollo de tecnología esté a favor de las luchas feministas. Bueno, acá tienen nuestras redes. Gracias por el espacio. Eugenia es la directora de la organización Tránsito Argentina Mundo Sur y coordinadora de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, doctorando en estudios avanzados en derechos humanos. Ella nos va a hablar de la agenda contra el colonialismo y el patriarcado a través de estas iniciativas de control. Adelante, Eugenia, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Simplemente porque sé que nos corren mucho los tiempos, mi idea es poder presentarles brevemente el trabajo que estamos realizando desde Mundo Sur en conjunto con la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género en relación a los feminicidios en América Latina, particularmente por el hecho de que América Latina es una de las regiones más violentas y más complicada justamente para ser mujer en virtud de los altos índices de violencia que maneja. Como sostienen Dignacio y Klein, lamentablemente los datos sobre femicidios son un claro ejemplo de datos extraviados
es decir, son aquellos datos que los estados no se están preocupando por recolectar, a pesar de la relevancia para un sector muy importante de la sociedad. La generación de estos datos no es solamente, quiero recordar, una responsabilidad internacional asumida por los estados por haber ratificado, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, sino que claramente facilita el diagnóstico acertado y la elaboración, evaluación y monitoreo de políticas públicas para poner fin claramente a este flagelo. Y claramente también nos está hablando de una falta de interés y una invisibilización muy fuerte a las mujeres y las niñas, tal vez bajo la idea de que, bueno, lo que no se visibiliza o lo que no se cuenta, no cuenta. Entonces, en este sentido, desde América Latina, las organizaciones fuimos asumiendo un poco el desafío de crear estos registros en un esfuerzo por desafiar al poder a través de lo que es la elaboración de datos territoriales. En este sentido, desde Mundo Sur elaboramos el proyecto Mapa Latinoamericano de Feminicidios, que es una plataforma de libre acceso que funciona actualmente para visibilizar, informar, comunicar y generar incidencia política además, y proporcionar datos sobre femicidios en América Latina y el Caribe, contrastando la información proveniente de fuentes territoriales con las de los estados. Lo que hacemos a través del MLF es recopilar y estandarizar los datos, contrastar la información obtenida, digamos, y proceder lógicamente al análisis. Por otro lado, es una herramienta de incidencia política porque nos da la información necesaria para poder exigirles a los estados el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Bueno, y esto lo logramos claramente a través del monitoreo pormenorizado, semanal y demás, lo que nos permite ir elaborando alarmas en los casos en los cuales aumentan significativamente los femicidios en un determinado territorio en comparación con el mismo periodo de tiempo del año precedente, por ejemplo, o en los casos en los cuales los portales estatales por diferentes circunstancias no funcionan. Entonces, en esos momentos lo que hacemos es enviamos cartas formales a los organismos en las que les explicitamos el problema encontrado y les pedimos respuestas haciendo alusión a los compromisos internacionales. Por otro lado, hay estados que directamente no generan información y en ese caso realmente son las organizaciones territoriales las que con muchísimo esfuerzo y con una metodología muy interesante también y muy organizada, quienes en definitiva generan estos datos en una clara muestra también por un claro desafío al poder, en definitiva, ¿no? Y esto es lo que sucede tanto en Nicaragua, como en Venezuela, como en Puerto Rico. Entonces, lo que hicimos desde Mundo Sur en el marco de este proyecto es generar instancias de litigio estratégico, por ejemplo, a través de la elaboración de denuncias ante el Comité de Expertas de MSECRI, para exigir las respuestas a los estados involucrados. Por otro lado, otra de las cuestiones que también realizamos en este sentido, en el ámbito del mapa latinoamericano de feminicidios, como les decía recién al comienzo, lo que hacemos es contrastar la información de fuentes estatales con la información proveniente de fuentes territoriales. Claramente desde el comienzo del proyecto lo que vimos es que era muy importante aunar esfuerzos y amplificar el trabajo de monitoreo que estaban realizando las organizaciones de manera territorial en muchísimas ocasiones con muy poquitos recursos, con muy poquito tiempo. Entonces lo que hicimos fue empezar a tejer redes para generar convenios de intercambio de información. De este modo lo que hicimos fue invitar a las organizaciones latinoamericanas a conformarnos en el esfuerzo que es la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, que hoy está compuesta por más de 30 organizaciones de 17 países de la región. Durante el primer año del proyecto, lo que hicimos fue el trabajo de Mundo Sur, consistió principalmente en unificar y sistematizar la información recibida por parte
de las organizaciones de los diferentes países en distintos formatos en una única base de datos. ¿Esto por qué? Porque las organizaciones lo que hacían, o sea, lógicamente tenían una metodología muy instalada de levantamiento de información, entonces nos compartían los datos de femicidios en hojas de cálculo de Excel, en capturas de pantalla, en audios de WhatsApp, en, o sea, diferentes métodos. Nuestro objetivo, entonces, en este sentido fue, en primer lugar, pensar trabajo colaborativo. Ok. Bien, simplemente... Bien, fantástico, estoy terminando. De todas maneras, no, simplemente lo que estaba comentando es que lo que hicimos fue trabajar con las organizaciones en el proceso de compartir capacitaciones, o sea, capacitar a las organizaciones más pequeñas en poder monitorear y levantar información, teniendo conciencia también de que estábamos trabajando con datos sensibles. Por eso, el segundo punto que hicimos fue construir una infraestructura integral de monitoreo, de almacenamiento y de disposición segura de información de datos sensibles para todos los proyectos de nuestra organización. Y finalmente, yo creo que... Son creadores de Algorithmic Societies, una iniciativa para difundir el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Hoy va a presentar Manuel, que además es investigador de la Universidad Pompeu Fabra. Adelante, Manuel, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Ahí estoy, ¿no? ¿Se puede ver bien? Vale, muy bien. Entonces, comenzaré un poco. Como comentabas, creamos Algorithmic Societies hace unos 2 años, un poco con la idea de comunicar los avances un poco científicos, el debate que hay en la academia y acercarlo a diferentes comunidades y también a gobiernos e instituciones, ¿no? Y un poco lo que voy a hablar hoy es la idea de Algorithmic Augmentation y cómo nos afectaría esta capacidad de los algoritmos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? De alguna manera estamos rodeados de especialistas, ¿no?, que están hablando de algoritmos y datos en este encuentro, en Decidim, que refuerzan un poco estas ideas de desigualdad que ofrecen a veces los algoritmos con los que convivimos, ¿sí? Y que algunos pueden ser también una ayuda para la desinformación, contra la desinformación o evitar el atropello de ciertos derechos. Sin embargo, siempre nos referimos a estos como algo abstracto, objetivo, que está un poco lejos de la acción humana, ¿no? Un automatismo. Pero lo cierto es que los algoritmos son parte de nuestra vida y están entre nosotros. Hoy en día los sectores productivos utilizan algoritmos más o menos complejos y para 2030 se estima que estarán en casi todo lo que hagamos como humanos, ¿sí? Por esto no lo podemos considerar algo malo per se, sino que es el desarrollo de los algoritmos nos ayuda a detectar enfermedades, a ser más eficientes, a intercambiar conocimiento. Desde los años 50 nos han ayudado a ser mejores humanos, mejores en un sentido de la eficiencia, la productividad, pero también en un sentido cognitivo y del conocimiento. Entendemos mejor nuestro entorno, nuestro planeta, ¿sí? Los algoritmos nos ayudan a expandir nuestras capacidades, a discriminar mejor sin tener que depender de nuestra poca experiencia en el mundo en el que vivimos, de nuestra visión sesgada de este mundo y de las capacidades limitadas. Sin embargo, todos ahora hablan de que los algoritmos son malos. Resulta que estamos ante una realidad en la que los algoritmos han aumentado nuestras capacidades y esas capacidades no son perfectas, son imperfectas, como nosotros y como las sociedades.
Pero resulta sencillo mirar hacia al otro, ¿sí? Con rechazo, con culpabilidad. Ponemos la vista en algoritmos y hablamos de estos algoritmos como si algo fuera externo, ¿sí? Que tienen la culpa de los males. Pero es que al final somos nosotros los que queremos que las empresas sean más eficientes y tengan ganancias, somos nosotros los que queremos que las ideas convenzan a otros y se pueda gobernar como nosotros queremos para un mundo mejor. Y en esto es lo que definimos como algorithmic augmentation. Hacer referencia a esta cualidad de escalar estas capacidades como humanos y como colectivos de forma dispar, que es lo que tienen los algoritmos, ¿no? Sin embargo, cabe pensarse cuánto de estas capacidades son realmente automatizadas, ya que solemos pensar que los procesos automatizados eliminan el trabajo humano, ¿no? Mucho se habla de esto, pero en realidad es un discurso colonialista en la que la mayoría de nuestra economía digital hoy en día se sirve de esfuerzos invisibles de personas pobremente pagadas, ¿no? O en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad. Es decir, que no todo salió como esperábamos. Bueno, es que la verdad es que somos jóvenes para lo que lleva la humanidad en la Tierra y puedo asegurarles de que en la humanidad siempre sucede lo mismo con las tecnologías que se estandarizan. Generan disparidades. Y esto lo hemos visto muchas veces y seguimos adelante, ¿no? Sin ellos estar disconformes o confrontando estas desigualdades. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para reducirlas? El movimiento decolonialista, como en los ejemplos que comentaron, por ejemplo, las compañeras, es un movimiento que lleva siglos luchando, ¿no? Y que ha desarrollado un conocimiento al que debemos prestar atención, con diferentes tecnologías y tipos de organizaciones y sociedades. Hoy en día existen organizaciones e iniciativas, como las que muestro en este panel, que retoman esa lucha en el ámbito de los datos y los algoritmos, desarrollando tácticas que permiten alinear estos principios a un desarrollo tecnológico contemporáneo. Lamentablemente, pocas empresas tecnológicas y gobiernos adoptan estas prácticas, principalmente porque contrastan directamente con el tipo de productos que desean poner en el mercado. Es decir, no se centran en la eficiencia capitalista, sino en otros valores, ¿sí? Y por lo tanto, también regular el uso de inteligencia artificial, que es otra tendencia actual, es necesario para muchos casos extremos, pero no es suficiente para muchos de los ámbitos en los que los algoritmos forman parte de nuestra vida. Por eso encontramos que los sesgos y los conflictos están arraigados en nuestra cultura, en nuestra historia, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos clasificar imágenes de personas según el género y si vemos lo que encontramos en Google, nos aparecen los estereotípicos típicos de hombre y mujer, ¿no? Y esto es así porque como sociedad moderna europea, burguesa que somos, normalizamos este tipo de apariencias. Pero el maquillaje y la falda y los tacos obviamente eran exclusivos entre los hombres entre el siglo XV y XVII, denostando esta superioridad de clase. Y luego en el siglo XX, a pesar de haber establecido estereotipos, sigue habiendo figuras que han transgredido estos estándares. De todas maneras, seguimos en un status quo, ¿no? Reproduciendo esto como forma de supervivencia de la sociedad hegemónica. Y por eso, de alguna manera, María Lugones habla de un sistema colonial moderno de género, donde el género y sexo que colapsa se reduce como esta cuestión biológica, ¿no? Reproductiva del hombre y la mujer, y se establece en términos binarios, como hablaban las compañeras antes. Y la sexualidad pasa a ser entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y cualquier algoritmo hecho en la actualidad representa estos valores. Representa no el pasado ni el futuro, representa lo contemporáneo, representa a la minoría solo si forman parte de ese conjunto de valores y si no, no van a estar contempladas, ¿no? Aún así, depende de los criterios utilizados para desarrollar un algoritmo, ¿sí? Que se incluyan hoy. Y en eso estamos ante un objeto que llamamos sociohistórica y por eso, para luchar con eso, debemos pensar qué podemos hacer. Cosas que podemos hacer, operacionalizar la justicia algorítmica, es decir, incluir métricas, explicar por qué los algoritmos pueden reconocer o no y cuáles son las causas de eso, las diferencias, ¿no? Auditar los algoritmos, obviamente,
para entender qué principios y valores los rigen y cuáles son los resultados y cuál es el impacto de sus resultados. Generan estructuras de gobernanzas que incluyan la participación de todos los actores involucrados, afectados por la generación, almacenamiento y gestión de conjuntos de datos, y asimismo generar conjuntos de datos que representen otros valores, ya sea de grupos minoritarios, grupos vulnerados, y hacerlos disponibles, abiertos, no solo para desarrollar análisis y productos que tengan que ver con conflictos específicos de esos grupos, sino cualquier tipo de producto que embebe y reproduce los valores, ¿no? Y por eso es importante tener una mirada, digamos, de colonial interseccional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La decolonialidad busca explicar la continuación de dinámicas de poder entre privilegiados y no privilegiados por procesos históricos, ¿no? Y la interseccionalidad es el análisis que trabaja sobre el enganche entre diferentes tipos de discriminación, ¿sí? Y eso es lo que hacemos un poco en Algorithmic Societies. Generamos contenidos, generamos herramientas que permitan discutir, entender cuál es el impacto a través de diferentes herramientas, ¿no? Un lado es nuestro canal de YouTube, que es de Datos, Algoritmos y Otros Cuentos, donde explicamos en términos técnicos, pero también cotidianos, cómo impacta la inteligencia artificial. Y por otro lado, también tenemos talleres y herramientas, como el que desarrollaremos el próximo mes, conjunto a Space Sociedad Oberta, ¿no? En temas de interseccionalidad algorítmica y cómo pensar y cómo redefinir algoritmos o el impacto de inteligencia artificial. Así que eso es todo. Muchas gracias. Y dejo a Lucía, que va a hacer una pequeña contribución desde el escenario. Muchas gracias, Manuel. Entonces, ahora estamos en el momento de darnos máximo 4 minutos, 5 minutos para alguna intervención. Tenemos a Lucía Randonea aquí en el público, en la presencialidad. Entonces, no sé si quieres, por favor, contarnos un poco. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, un poco me ha parecido muy interesante todas las ponencias, la verdad, desde un punto, o sea, las compañeras desde un punto más institucional, nosotros desde nuestro punto más a nivel sensibilización, ¿no? De cómo todos los actores deberían y cómo las comunidades también están afectadas por los sesgos. Entonces, tal vez una pregunta que sí me gustaría hacerle a las compañeras es cómo podemos involucrar a las comunidades afectadas, ¿no? Porque han hablado de todos estos, de los sesgos dentro de los datos. Entonces, ¿cómo poder involucrar a las comunidades para que también entiendan los sesgos y también se pueda caracterizar de una forma que tenga este sentido más interseccional de cómo les afecta? Muy bien, pues no sé si Eugenia, Marilene, Giselle, ¿quieren hacer una intervención breve para despedirnos y para comentar? Bueno, dale, arranco y por ahí después voy a seguir, Eugenia, si quiere. Sí, algo muy hermoso que nos pasó cuando, y que nos lo propusimos desde el principio cuando empezó la Datatón, tuvo que ver con acercar a personas trans y no binarias al espacio. De hecho, la mesa tuvo un equipo de tres. Estuve yo, que por ahí era la persona que, la única integrante, sí, de la mesa que tenía más formación en estadística, y fue también dirigida por una compañera trans que colabora con Data Género y con otra compañera no binaria. Y se trabajó un montón en poder generar una instancia de diálogo y de articulación, justamente porque muchas veces las personas que trabajamos con datos, la mayoría somos cis, la mayoría son varones, pero las mujeres que estamos somos cis. Y con lo cual uno puede tener sensibilidad, pero no forma parte de. Entonces, algo que pensamos mucho desde Data Género tiene que ver siempre con un diálogo muy fluido con la comunidad y también con los límites que eso supone, ¿no? Y la responsabilidad ética que está de nuevo presente. Creo que ahí, en un panel de colonialidad, no podemos dejar de pensar en la historia y en el respeto que debemos a las comunidades en la medida en la que van dando las discusiones y en la medida que también tenemos que seguir tendiendo puentes para construir en términos de
justicia algorítmica, como decía Manuel, pero fundamentalmente desde un lugar de, ni siquiera quiero decir pares, pero sí de relacionarnos, de entendernos, de acompañarnos, porque muchas veces estamos trabajando con personas en interseccionadamente con distintos niveles de desigualdades, de opresiones, y eso también lo mencionaba Eugenia cuando recuperaba las citas de Inés Klein en el libro. Creo que ahí hay algo que se vuela todo el tiempo y tenemos que ser muy conscientes del respeto, el cuidado y la ética para trabajar juntos, en colaboración, pero también siendo muy conscientes de la historia que y de tantas atrocidades que se han cometido, ¿no? Eso me parece fundamental. Gracias, María. Bueno, pues antes de cerrar, si quiere Eugenia simplemente despedirse o decirnos algo. Sí, bueno, no, la verdad es que, bueno, coincido plenamente con lo que decía la compañera. Creo que es uno de los desafíos más fuertes, ¿no?, que tenemos, la posibilidad de que nos podamos sentar, en definitiva, las diferentes personas que conformamos la sociedad, a ver, grupos de mujeres, su interseccionalidad y diversidad, gobiernos, la parte académica, o sea, en fin, es realmente, creo que ese es el mayor desafío que tenemos, poder sentarnos en la mesa, dialogar y totalmente, o sea, poder tratar de abrir el campo y abrir la mesa para que todas las personas podamos aportar desde allí nuestro granito de arena, si se quiere, para poder cambiar, ¿no?, las cuestiones. Y en este sentido, me parece sumamente valioso que se visibilicen mucho más las interseccionalidades, ¿no? Y en este sentido sí pienso que inclusive dentro de lo que las organizaciones y los diferentes actores de la sociedad tenemos que bajarnos un poco, muchas veces de los lugares en los que estamos y trabajar, como decían recién las compañeras, trabajar de una manera muy interseccional y de una manera muy, muy colaborativa, escuchando, retomando y tejiendo realmente de esta manera con las diferentes personas. Entonces, en este sentido también lo tomamos mucho desde Mundo Sur y trabajamos de esta forma, de una manera muy colaborativa, con las diferentes interseccionalidades. Gracias a ustedes.